un lujo, espectacular. Bueno, a ver, vamos a mostrar las cosas que tiene Julito en el negocio. Fíjense si se olvidan el carbón, el copo, la carnada. Acá tenemos las mojarras, lombriz, pasta. Fíjate, ¿eh? Tenés todo, mira, riles, cañas, línea, lo que tengas, si te lo olvidás, acá está. Kilómetro 110, ruta 2. Bueno, amigos del pescador, acá estamos esperando que nos abran la tranquera Laguna La Orfilia, Altos Verde. Acá estamos con el guía Cristian Ríos, Miguel Corrado, Mariano Noya, Marianito Noya. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Sí, hoy tenemos buenas condiciones con un viento que va a soplar del este y veremos qué para hoy, Maco. Las posibilidades las tenemos todas, ¿eh? No. Viene comiendo muy bien el pescadito, así que bueno, vamos. Para la gente que te quiera contratar los servicios, para el que quiera venir, lo puede hacer a través de mi Facebook, como buscándome como Cristian Río, contactarse conmigo y bueno, los resultados están a la vista, Maco. La pesca viene excelente. Viene excelente y ahora después van a ver las imágenes que le vamos a mostrar. Y bueno, así que ahí ya tienen los datos para hacer una pesca de pejerrey. Bueno, y vos, Marianito, de Lisa, si alguien quiere contratar tu servicio en el Salado o en las zonas que te mueves. Bueno, vamos, sí, el número mío es 2241-557935. O me pueden encontrar como el Facebook, no haya pesca marial. Bárbaro. Después estoy manejándome en el Salado, lo que la Lisa tiene en el Salado. Bueno, para la gente que le gusta la pesca de Lisa, en febrero, marzo, abril, que son meses muy lindos, ahí tienen a Marianito. Bueno, Cristian, seguimos esperando que nos abran y bueno, después le mostramos cómo está la laguna, dale. Gracias por todo, para la gente del Pescador TV. Bueno, pesca y aventura y de Gabriel López del Pescador. Acá vemos, Laguna San Lorenzo, estamos ahora. Miren qué hermoso lugar, qué linda que está la laguna. Vamos a hacer un poquito de pesca de pejerrey y luego vamos a ver si vemos las lisas por algún lugar, ¿eh? Miren qué linda está. Laguna San Lorenzo. Hermosa. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 1163 98 59 96. Náutica Ríos, servicio general náutico, más de 30 años de experiencia en el mercado. Service oficial Yamaha y Evinrude ETEC. Mecánica de motores fuera de borda multimarca, escáner y service con certificado oficial. Instalaciones personalizadas, venta de embarcaciones y motores fuera de borda y repuestos, pulidos y mucho más. Náutica Ríos en Justa Lima 1453 Zárate. Comunícate al teléfono 3487-524945, en Instagram nauticarios-zárate. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 1163 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Hola amigos del Pescador,
Bueno, de a poquito se aproxima la temporada de pejerrey y hay que adelantarnos y ya ir comprando algunos accesorios. Como le vamos a mostrar ahora, por ejemplo, tenemos algo básico, no sé, dos bolsitos, por ejemplo. Este es un bolsito de pejerrey, tiene bolsillos en los costados como para poner las líneas en vertical y que la boya sufra menos. Bastante espacio dentro del bolso como para poner pilas, alguna cajita, más líneas, diferentes tipos de accesorios que nos pueden llegar para la comodidad. Este es un modelo exclusivamente de pejerrey y después tenemos un modelito más de variada, como verán, como este. También tiene unos bolsillos en los costados, pero está más que nada para una pesca variada en general. También lo usan para el pejerrey o para llevar señuelos. Un bolsito completo. Tienen bolsillos en los costados, bolsillos al frente como para poner accesorios más chicos. Eso está muy bueno. Los cierres son reforzados, las posturas también son reforzadas. La verdad que está muy bueno y un precio súper accesible. No se queden. Adelántense la temporada, aprovechen los precios un poquito más baratos. Y después, como verán, algo de líneas, algo de anzuelitos para pejerrey, de la marca Sasame, Gama Katsu, Mustard, del clásico Mustard, la marca Katashi, y tenemos algunas marcas más que acá no estamos mostrando, pero hay más variedad de anzuelos y de formas también, porque en la marca Sasame hay varios tipos de anzuelitos de pejerrey y en lo mismo que en la marca Mustard. Y algunas liñitas, alguna boya para aquel que quiere algo armado, para aquel que quiere sentarse a armar. Todos los accesorios para pejerrey, nylon, boya yo-yo, perlita, para hacer nuevo corredizo, lo que necesiten. Así que bueno, como les recomiendo, adelántense, prepárense para la temporada, esperemos que sea una temporada buena, así que los esperamos. Sumergida, a ver, uno por adelante, uno por atrás, compañero, de la mano de Mariano, un pescadito muy entero. Y acá viene el otro, espectacular, uno por un lado, otro por el otro, y tatán tatán. Marianito, este te agarró comiendo, y mirá qué pescado, de lo que empuja acá, justo me agarró la línea, pero bueno, ahí quedó, mirá, pescadazo, amigo, pescado superando cómodo los 35 centímetros, Maquito. El mejor pejerrey del momento. Vamos todavía, momento épico para un buen colegón, Gracias, Cristian. No, gracias a vos, amigo. Uno de los que empuja para el compañero, Mirá dónde estamos acá, Agua cristalina, un pescado muy enterito, Miguel. A verlo a la cámara. Qué pescadito, compañero, De la mano, ni más ni menos, Miguel Ángel Corrado. Gracias por venir, compañero. No, por favor, gracias por tu invitación. Muchas gracias. A ver, la verdad, te tengo que decir algo. Sos el top 10, papá. Mirá, el pescado que me hacía venir a pescar y del piquito, mirá. No, una locura, amigo. Y te lo voy a llevar a la cámara. Para que las imágenes no mientan. Lo vuelvan a decir todo, compañero. Mirá. Ahí lo tenés, Un super pescado para Maquito hoy. Esto se devuelve, ¿no? Y es un pescado que la laguna merece tenerlo, gracias a Dios. Mirá, y del piquito. Somos correcto en lo que hacemos, compañero. Decime, ¿quién te devuelve un pejerrey de este tamaño? Una locura, amigo. Mirá. ¡Se escapó! ¡Se fue solo, amigo! ¡Se escapó! Qué bien que hacemos las cosas. Devolvemos. Difícil, pero no imposible, compañero. Y cuando venga el de Kilo hoy, lo voy a devolver también. ¡Al agua! ¡Espectacular! Al agua. ¿Seguimos? Otro pescadito más, compañero. Acá empujando y empujando, Y no deje de empujar. De lo bueno. Mirá. Un pescadito hermoso para Migue. Hermoso. Un pescadito muy entero, Miguel, 28 centímetros a puro furor. Espectacular. Y allá tenemos otro en vivo, Pero chiquito y chiquito. Uy, mirá, ya tengo otro yo, mirá.
Tráemelo, María, me haces el favor que estamos filmando en vivo. Colaboración, un colaborador de lujo para mí hoy, ¿eh? Vamos, Mariano. Alto, esto es el Camping Orfilia, Laguna San Lorenzo. Ni más ni menos, ¿eh? Marianito Noya. Otro más. Otro más que vio la trompa al bote y... Mirá qué lindo. Bien ahí. Otro pescadito. Y come bien, ¿eh? Ahí como se ve que come bien. Este no sé si lo vamos a salvar, vamos a hacer lo imposible. No, ya me... no creo, este no lo vamos a poder salvar, compañero. Bueno, otro más. Laguna San Lorenzo, entrando por la Orfila, guía Cristian Río junto a nuestro gran amigo Mariano, el top 10 de la zona. Vamos. Bien ahí, ¿eh? Con Cristian, con otro lindo pescadito acá en Laguna San Lorenzo. Otro de medida para el señor. Mirá, muy bien, como el que sacó Miguelito. Muy enterito, Maco. Muy bien, te felicito, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Gracias, qué gran guía, ¿eh? El primero. Bueno, escúcheme, guía. Servicios para que vengan a pescar este hermoso pejerrey. Para el que quiera venir a hacerlo, puede a través de mi Facebook buscarme como Cristian Ríos, y a la vez mismo hacerlo a través del pesquero. El teléfono es 2241-685143 y si no el mío, 1126-891959. Bueno, hermoso pejerrey de medida. Tener en cuenta, Maquito, dos queridos, ¿eh? Excelente. Bueno, ahora me vas a hacer caso. Quiero que lo saques a hacer el lindo pejerrey de medida. Y lo devolvamos al agua para que la gente vea que nosotros devolvemos, para que la gente venga y pesque estos hermosos pejerrey. Vamos a hacer ¿vamos? La devolución, Maquito. Dale, al agua, como se debe. Mirá, qué hermoso, ¿o no? Seguimos pescando, amigo. Dale. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Lago Cochico, Guaminí, Complejo Los Tucanes. Bajada de lancha, alquiler de embarcaciones con o sin guía, camping, alquiler de cabañas, proveeduría. Comunicate al teléfono 029-23-65-40-62 en Facebook e Instagram Complejo Los Tucanes.
estamos día 30, de la mano de Mariano, ni más ni menos, amigo. Un pescadito para devolver, compañero. Muchísimo pescado para devolver para el que venga a buscarlo. Acá estamos. Camping La Orfilia. Hola, amigo. Maco querido. Estamos bárbaro. Esperando el matungo, Maquito, ahí. Ya viene tranquilo, todo tiempo. Mirá, ahí viene la lancha con todo para acá. Espectacular. Que estamos. Seguimos. No pescamos nada. Ya está. Amigo. Seguimos con otro más de medida. Mirá la agüita, No, transparente, hermosa. Un pescadito muy combativo, ¿eh? Espectacular, Maquito. Espectacular. Y por detrás vemos los bulos, miren, los bulos de Lisa. Vamos es terrible. Dios manda. Besito y nos vemos el año que viene, amigo. Bien ahí. Para los próximos clientes que vienen. Muy bien ahí. Mira, lo que te da esta hermosa laguna. Pejerrey tras otro, acá con el guía Cristian Río y el guía también nuevo, Marianito. Metiendo excelente calidad de pescado. Para devolverlo, compañero, es un pescado que está en 27, Maquito, pero hoy vinimos a divertirnos entre amigos, como debe ser. Así es, Cristian. ¿Eh? Te felicito, tu servicio full. Muchas gracias, y bueno, Maco. Y ahora que te des un nuevo compañero también como guía. Acá el compañero. El futuro de la laguna Orfila. Salones. Hay que darlo de vuelta para que el cliente lo busque, Maquito. Así es, como yo siempre digo, hay que devolver hasta los de 30 centímetros. Espectacular, 30 para arriba, amigo. Vamos. Pesca, Maquito. A ver con qué nos venimos. Hizo un lindo bulo. Un pescado para respetar, Maco, Vamos a ver. Acá en aguas cristalinas. Metiendo. Está excelente, 18. Compañero. Calidad de pescado, ¡upa! Está intratable, compañero, Y sin copo. Qué locura, amigo, Laguna San Lorenzo. Esto se los dedico a los mejores guías de la Laguna Orfilia y San Lorenzo, Cristian y Mariano. Los nuevos top 10 del momento. Muchas gracias, amigo, qué ídolo, Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. ¿A qué no saben quién está acá? No contaban con mi astucia y acá lo preparamos. Hello, chicos. ¿Cómo les va? ¿Vieron la remerita V? ¿Vieron que hecha por esta gente? Que si no pone auspicio no lo mostramos. No les muestro la espalda ni nada por el estilo. Gorrita, con todos los chiches. Cañita telescópica ideal para los chicos. Puntera maciza. Todos estos tramitos son huecos. 2 metros 10. Pasahilos de óxido de aluminio. Largo 2.10. Pueden tirar tranquilamente un plomito de 40 a 50 gramos. Manguito de goma Eva. Portarril de plástico con un poco de aluminio. El reel viene montado sobre... dos rulemanes, dice acá, dos rulemanes, lo pueden leer bien, leanlo muy bien. Acá le mostramos nosotros todo, ponemos hoy duki, lo vuelvo loco a la cámara, pero en fin. Pickup manual o automático, manija rebatible, ambidiestro. Escuchen, caña, reel, nylon, protector de pasahilos, plegado, esto es un chiche... brutal, sobre todo para los chicos, para que tengan su primer arma. Y como queremos que pesquen los chicos, 6.500 pesos. ¿Estamos? Vengan acá, contado, platita en mano, 6.500 pesos. Inexistente. Aprovechenlo.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Bueno, amigos pescadores, nos vamos hasta Bahía San Blas, hacemos 1000 kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador deportivo. Agradecemos este excelente material a Gustavo Carranza de la firma Carranza Pesca y Turismo, quien bueno, es uno de los guías más avezados en la zona, hace muchos años que están, no solo ofrecen tanto la salida de pesca como también tienen alojamiento, o sea un servicio completo, todo incluido, para de todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso. Se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla, de atuzo, pesca de corvina rubia. En esta ocasión, bueno, practicaron la pesca con equipos livianos, aparejo de dos anzuelos con un fioco de color que imita un calamar. Realmente una pesca muy entretenida, mucho doblete, mucho pique. Se pesca prácticamente ni bien toca el fondo, se levanta un poco la línea de media agua, bueno, se dan los piques con este artificial que anda muy, pero muy bien. Y bueno, también se le puede poner un filet de anchoa. Así que bueno, recomendamos la pesca en el paraíso del pescador. Espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza. Thank you.
Chometa, pescadilla, amplia no se aplasta. Me parece. A ver. A ver, abrí. Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de Pejerrey. Ya se vienen los grandes pejerreyes en el Río de la Plata, en las lagunas. Esperemos que tengamos un poco más de agua, así podamos disfrutar de esa pesca que es tan linda. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. El capuchón, ¿sí? todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000, que es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones, realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena, excelente, con un precio bárbaro, ¿sí? No se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación, así que esperamos su consulta, no duerman. Esto viene obviamente provisto en su funda y una funda de transporte general para la caña y el río. Así que bueno, nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país, tarjeta de crédito como siempre, transferencias bancarias, así que esperamos su consulta. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 3643 34 en Instagram el.arco.iris. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297.
San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, en este bloque vamos a ver una pesca realizada en el Parque de los Niños. En su reapertura estuvo cerrado por mantenimiento ya que terminó la temporada de verano. Y bueno, ahora ya se puede ir a pescar, un lugar muy lindo. Se accede por Avenida Lugones, se pasa la cancha de River Plate y luego, antes de subir a General Paz, hay un camino a la derecha que nos lleva a este hermoso lugar, todo arbolado, parquizado. Muy lindo, hay que cuidarlo, no ensuciar, por favor. Y bueno, la pesca está buena de variada, sigue pescándose sábalo con harinados, en especial nosotros usamos GR harinado, combinado con bueno, un poco de vainilla, agua del lugar y harina, se arma una masa en la línea coreana, y bueno, se hace un lance bien cortito, 20-30 metros, y ahí hay posibilidades de pique. También algunas carpas, y también lo que llama la atención es que hay mucho doradillo, por supuesto para devolución, encarnando ahí con trozos mismo de carpa o de bagre amarillo, lanzando lo más lejos posible se puede dar esta pesca también. Así que bueno, un lugar como siempre accesible, económico para toda la familia. Así que cuídenlo y disfrútenlo, dejando siempre limpio, no haciendo fuego ni nada, compartiéndolo con amigos y con familiares. Esperamos que les guste la nota. Thank you.
¿Qué haces, Ramón? Con la carne, ¿eh? Está picando, mira. ¿Qué pasa, chiquito? Un sábado. ¿Y sí? Y un doradillo. Y duerme ya, sí. Mira, gordo, un doradito. Toma, toma. Un doradito. Bueno, la jornada de pesca se nos acortó por un frente de tormenta del sur. Por suerte, un alivio después de un verano muy caluroso, mucha sequía. Así que bueno, esta, como estamos viendo en imágenes, fue la tormenta que hizo bajar la temperatura y esperamos que de ahora en más llueva un poco para poder ayudar a todas las lagunas que están con problemas de agua.